Buenos días. Behind. La sección de por encima. Bueno, mira, os comento, si tú vais por donde vamos, ¿no? Bien, pues mira, como lo prometido es deuda, vamos a grabar lo que es la subida, la vertiente nueva, a lo que es el castillo de las atalayas, por la subida como el otro día bautizamos como la del mono Aníbal. Hemos bajado los canales, por el circuito Colacao, y subiendo para la Villalba, tierra de conquistadores. Un saludo. Vamos a adentrarnos por el bosquecillo, lo vamos a grabar íntegramente. Ahora, si no lo conocéis, hoy esta primera vertiente, por el lado que une a Puerta de Hierro, y el próximo día, por la que une a Quitapé Viejo, sigue recto hacia arriba, a la cerillica y adelante. He hecho una jabata, mira. ¿La veis? Ahí está. Llegamos aquí, Alicia, a la derecha. ¿Veis? Muy bien. Bueno, os comento, mira, llevamos casi 2 horas de ruta. Hoy, rutaca emblemática, voy a ponerla así porque si da el sol, la puerta sin control no sirve para nada. Hostia, se nos falta que me rompa ahora. Después de donde venimos, solo falta que en una mierda de esta, sí, sigue por ahí. Me rompa, ¿lo veis? Seguimos el camino. Bueno, mira, hoy rutaca de los magos de Oriente. Son 3 reyes, pues 3 cimas las que hemos coronado. Bueno, no, las que hemos coronado no. Hemos coronado 2 y venimos a por la tercera, que en este caso las atalayas. Vamos a aparcar el coche en campamento base, arriba, ¿eh? En lo que los canales. Por el Cizá, hemos subido al castillo, hemos bajado por la cresta. Por la cresta principal, que escucharme hoy, a la cresta esa, ¿sabéis cómo la he bautizado? La bajada del Tutuki Splash. Su puta madre. Eso parecía un tobogán. La piedra caliza, húmeda. Toda esa vertiente estaba ahora en umbría. ¡Hostia! Amarra el pony, no. Me he montado encima de él. Y le he dicho, ponte las espuelas de esparto. Las espuelas de esparto. Y bájame tranquilo. Pues nada, hemos llegado ya al mirador. Y la siguiente cumbre, pues las Dolomitas de Cartagena. Dícese, cabeza de la estrella. Y ahí por todo el parcial de el campo de tiro, toda esa vertiente, ha salido a unirnos a las Carihuelas, al camino de las Carihuelas. Ahí ya en sentido de nuevo campamento base, hemos pasado donde estaban los coches, he cogido la cámara, hemos bajado todo el camino del Colacao. Y aquí nos encontramos con la cerillica, su super mega mochila Oxitis, se la trajo Papá Noel. Y yo pensé de poner estrenar la que me han traído a mí hoy, los Reyes Magos. Es su versión en masculino. Bueno, no, lo siguiente, cómoda y con una accesibilidad buenísima. Mirad, fijarse qué día ha salido. ¿Lo veis, no? Como siempre os digo, esto no tiene precio. Escuchadme, 6 de enero, mira. 6 de enero. Frío, camiseta térmica, bueno. Mantiene la temperatura, solecico. Que somos unos privilegiados, que no te quedes en tu casa diciendo, hostia, escucha, zapatilla que le da al play y vuelves a la vida. Mira esta, esto no hay quien lo pare, esto no hay quien lo pare. A ver si tenemos suerte. Yo, mis Reyes Magos, aparte de la mochila, como os he dicho, que me han traído, ya los pedí hace tiempo, y si no pasa nada, me van a venir el próximo 15 de enero, que es diciéndome que hemos sido seleccionados, Alicia y yo, para lo que es el ultra de la ruta de la fortaleza. Verás cómo se pasa, verás cómo se pasa. Esta es que corre. Ven aquí. ¿Para allá? Ven aquí. ¿Qué?
Ya se iba para arriba. Mira por ahí. ¿Lo veis? Por ahí. El camino sale, ¿eh? El camino sale para arriba. Es una vertiente buenísima. Una vertiente buenísima. Pues como decía, piedra caliza, muy mala. Déjame pasar, Ali. Esta no escucha. ¿Veis? Uf, ¿cómo estaba esto? Arriba. Sin problema. Cuidadito con las piedras, porque esto está hoy para... Esto está para jugar hoy. Esto está para pegarse una hostia de estas de puta madre, ¿sabes? Esto es Tutuki Splash. Buenos días. Buenos días. Feliz Día de Reyes. Feliz Día de Reyes. Hasta luego. Bueno, como os comentaba, esto está criminal hoy. Con mucho cuidado. No, veis, 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 no me deja pasar. No me deja pasar. ¡Ahora! Esto es una subidica apache, ¿eh? De las que si no entra en calor, el estado óptimo de temperatura te lo pone a relentín. Y una vez arriba, pues nada, seguimos. ¿Lo veis? Sé que no se ve nada, por eso seguís esa vertiente. A ver. Esto es un lujo. Esto es un lujo. La ruta. 2 horas. Voy a parar de grabar, porque aunque enfoque el sol, no va a dejar ver el circuito. Otro día, que no haga tanto sol, lo grabamos. En el altiplano donde bifurca el camino, para subir arriba, fijáis. Lo sitúo. Voy a esperar. Vamos a esperar aquí. Que hay sombra. Vamos a esperar aquí. Que hay sombra. Uf. Qué bueno. Espero que habéis portado bien. Ahora viene la máquina. No hay quien la pare, como os digo. Esta mañana me ha sacado ya de la cama. Vámonos, que me tocan 2 horas. Digo, muchacha. Que han venido los reyes, muchacha. Anda, pasa. Pasa. Digo, muchacha, que han venido los reyes. Vamos a descansar. ¡No! Que nos tocan 2 horas. Después jugamos con los críos. A ver qué le hice yo, ¿no? Luego conectamos. Llegamos a la entrada del Torrico, ¿vale? Llegamos a ese punto donde se cruzan los caminos. Caminante en el camino. Se le echan huevos al andar. Caminante en el camino. Ni cumbre sin coronar. Fija ahí. Bueno, mirad. Mirad qué paraje. 2 vías. Como os he dicho. Claramente diferenciadas. Una a la vertiente. Una a la vertiente. Que hemos, que es la que hemos venido desde la rotonda de Puerta de Hierro. Y la otra sería la que os traería desde ahí. Quería parar a Quitapellejos. ¿Vale? Objetivo. ¿Veis la torreta? ¿Veis los palitroques? Pues eso, si no pasa nada. No me quiero, bueno, me quiero aventurar, pero no quiero confirmarlo con rotundidad, ¿eh? No vaya a ser que luego la liemos. Que me llamen a mí por teléfono diciendo, escucha, Ramón, que estás cambiando el itinerario de la ruta a la fortaleza. Creo que se sube por ahí, se corona y se baja por donde se subía en la ruta convencional. Sin más, Ali, vamos. Vamos para arriba. Esto sí lo vamos a grabar entero, ¿vale? Para que os deis cuenta. Mira, tiráis por aquí y el camino se ve. Y si no veis el camino, ¿eh? Lo que os he comentado. Como punto de referencia, los mojones. Ahí, la valla que hay. Veréis qué subidica más chula. Y lo mejor de todo, ¿sabéis qué? Que esta es por la noche. Ya la haremos un día de entrenamiento, ¿vale? Para que os situéis. Vamos a acoplar entrenamiento. Entrenamientos reales. Lo veis, mira, hay que buscar el camino. Si os dais cuenta, agradecido, ¿ves? La marca, ¿veis la marca? Pues nada, eso es un igual a seguir para arriba. Y ya está. Vamos para arriba, venga. Bien, vamos para arriba. Esto no es tu tira, esto se empieza y se termina. Ahí está. ¿Lo veis?
Esto es lo que yo digo. Escuchadme, este es el mejor ansiolítico que hay. Esto es el mejor ansiolítico que hay. No tiene efectos secundarios, totalmente gratis. No tienes que tomar pastillas. Colega, nada más que unos tenis, un pantalón y una camiseta. Y para adelante. Ala, cuando te comas dórica con un desnivel mínimo de 1400 por ahí o 1200, verás tú qué feliz vas a tu casa. Esto, ¿lo veis? Mira, ahí arriba está el igual. Vamos a esperar a la cerillica. ¿Lo veis? Siempre guiados por las marcas que los bonos nos dejaron en su día, para no perderse. Esta es una zona un poquito técnica. Si os metéis por aquí, zapatilla técnica, ¿eh? Que he visto gente, con todo mi respeto, que le ha faltado. Bueno, me callo. Después vienen los sustos, vienen las caídas, vienen los problemas, los 15, los 16, los 17 y hasta los 20. Seguimos. Vamos, nena. ¿Lo veis? Esto es pijín de escalada. Esto es el camino de a cuatro patas. Os lo dije. El camino del mono Níbal. ¿Lo veis? Vamos para arriba. Para arriba. Nada, aquí una vez te metes en la senda, no hay marcha atrás. La marcha atrás está en otro sitio, que es cuando quieres aparcar el coche. Behind. Vamos. Vamos, ¿veis la sendilla? Esto no hay. Esto no hay pérdida. ¿Lo veis? Escucha, esto es lo bueno, ¿sabéis qué? A ver. Sí, ya veo ahí la señal. Vale. Esto es lo bueno que es, ¿sabéis qué es? Que es al principio. Que es al principio de la ruta. Esto más o menos es el kilómetro 35. Vale. Vamos a esperarnos aquí. Aquí. En el punto geodésico este. ¿Veis? Esto lo decía el otro día, no pasa nadie. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis la imagen del tenis? De las zapatillas. Puse los guantes, dije, a ver si pasa alguien y los quita. Esto es un paraje que no lo visita ni el tato. Nada más que nosotros. Fijarse qué puntos cardinales. Behind de Calvario. Primer monte, ¿eh? Mira lo que tenéis ahí. San Julián. Y galeras, casi nada. Y al fondo, una de muela. Lo que yo diga. Unos privilegiados. Nena, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien. Uf, mira, ni habla. Espérate, déjame pasar. Ni habla, hasta así. Eso es que va bien. Otra arriba. ¿Lo veis? Ahí está. Ahí está. Ahí está. La puerta de Alcalá. Si no, el castillo de la atalaya. Vamos para arriba, ya ve el piquico. ¿Veis? ¿Lo veis allá? Ahí arriba. Estamos, ¿veis? Escucha otra vertiente de las cuatro que tiene. Este pedazo de ruta. Como yo os digo, con que os metáis aquí nada más, subáis y bajáis, subáis y bajáis, por todas las vertientes que tiene, ¿eh? Os digo yo que el vinagre os lo bebéis a pelo. Sí, sí. Vamos para arriba. Y aparte esto te rompe el ritmo. Esto es como pequeño puntal del moco. Vamos para arriba. Vamos. Ahí está. Ya estamos. Ahora. Ahora lo bueno, ¿sabéis qué es? Las vistas. Se bordea el castillo. Y behind. De lo que hemos subido, lo bajamos. Vamos a esperar a la cerillica. Voy a esperar aquí. Bueno. Ya lo habéis visto, es una subida muy corta, pero muy exigente. Te pone la patatica al dente. Vamos a bordear el castillo, lo vamos a grabar también, ¿eh? para que os situéis. Vamos a empalmar para subir arriba, fotaco de rigor y nos vamos para casa. Vamos, nena.
Ali. Bien. Lo bueno que tiene esta chiquilla, ¿sabes qué? Joder, macho. Sigue, sigue, sigue. El camino está hecho. Que no tiene un no por respuesta. Vamos, vamos. Venimos, venimos. Entonces, como yo digo, a ver qué le tose. Esto es como os decía, va a ser por la noche. Frontalaco, ¿vale? Y con mucho cuidado, ¿eh? Que todavía quedarán las frigoreras. Cantidad de 80 kilómetros. Y de lo guapo, ¿eh? Que no os quiero recordar que la carrera no empieza aquí, ¿eh? Sino empieza en Castillito. Kilómetro 70. Ahí se ha sabido, sigue, sigue. Ahí se ha sabido aguantar y tener cabeza sobre el primer tramo, los 40 primeros kilómetros. Después no es que vaya, digamos, por debajo de 3, pero sí que vas a mantener ritmo. Y te digo yo que, por experiencia, ¿eh? Y en esta más o menos situándome, como vaya roto en los últimos 15 kilómetros, yo creo que nunca has contratado un helicóptero, ¿verdad? Nunca. No tanto en presupuesto, ¿verdad? Pues puede ser que te tires 4 meses sin comer y pague un helicóptero para que te sube lo alto del Castillo Roldán. Después pida una colchoneta de estas. Nena, por aquí ya, cariño. Y después pida una colchoneta de estas de avión, de emergencia, ¿eh? Para que la tracen entera. Y desde arriba del Castillo Roldán te la dejen justo en el cuartel de infantería. Y entre en meta. Te lo digo. Vamos a subir, como hemos dicho. Para arriba, vamos a subir para arriba, nena. Hacer la fotico. ¿Ves? Esto sí ya es behind the... ¿Os acordáis, no? Behind the... Sillón del Rey Arturo. Aquí, el año pasado. Aquí mismo. De puta madre. Cojonudo. Y yo dije, hostia, macho. Joder, voy de entre los 10 primeros. De puta madre. De puta madre. Lo transformamos en su puta madre. Mira, fijarse qué tontería. Parar aquí, mira. Este paso, escucharme, se me montó el femoral en la nuca y se fue a la mierda la carrera. Se fue a la mierda la carrera. Sin más, nos despedimos de aquí. Ven aquí, cariño, ven aquí. Como digo, desde este paraje, con la mejor compañía y siempre gracias a vosotros. Vija, y nos vamos para casa. Un año más, 6 de enero, Rutaca de los Magos de Oriente, en Cartagena.